Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy me gustaría deciros antes una cosa, vais a tener dos vídeos, uno del Kakarot y otro del Legends, porque me ha tocado Kefla y Goten, y la verdad es que estoy aprendiendo a jugar a ese juego, así que después de este vídeo vais a tener que ir corriendo a ver el vídeo de Legends, que es un directo, digamos, son trozos de un directo resubido donde nos ha tocado Kefla y explico un poquito lo que voy a hacer con ese juego. Hoy estamos en Dragon Ball Z Kakarot y hoy lo que vamos a hacer es enseñaros unos tips, prepararos para el DLC que se viene. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot va a estrenar el primer DLC el día 28 de abril. Quedan apenas 4 días y quiero que como Saiyans estéis preparados. Así que es muy importante que le deis al botón de like en este vídeo y escuchéis mis consejos y mis tips acerca del Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada, mientras os explico los consejos, me voy a ir a luchar contra Gotenks y contra Vegeto, ¿vale? Porque quiero conseguir los secretos del éxito. ¿Y por qué quiero conseguir los secretos del éxito? Porque quiero subir de las comunidades todos los personajes que pueda al máximo. Para ello os necesito a vosotros a full y necesito que me ayudéis. Opa, ¿qué ha pasado hoy? No he hecho nada, ¿eh? No he tocado nada. Necesito que me ayudéis y necesito que estéis conmigo. Y, por cierto, muchas gracias a todos los que habéis estado apoyándome en el vídeo de ayer de SmackDown vs. Raw 2007. Me habéis dicho que es una buena idea. Igual que Raw, cuando yo lo veía, estaba Monday Night Raw, vamos a empezar subiendo SmackDown vs. Raw 2007 cada lunes, ¿vale? La serie de SmackDown vs. Raw 2007 se subirá cada lunes. Recomiendo que la veáis y recomiendo que, bueno, que poquito a poco le deis y veáis el episodio. Si no lo habéis visto, corred a verlo porque merece mucho la pena. Bien, como ya sabéis, el DLC 1 va a traer a Bills y el despertar del nuevo poder, el Super Saiyan God, para Vegeta y para Goku. Y como todos los DLCs, pues va a haber una serie de misiones, una serie de combates que vamos a tener que luchar y que vamos a tener que librar contra Bills. Entonces, este vídeo son un par de tips para enseñaros qué es lo que tenéis que hacer. Lo primero que tenéis que tener hecho, voy a aprovechar el vídeo para enseñaros la batalla de Gotenks y Vegeto y también para madre mía, es que se va a venir. Y también para enseñaros los tips, ¿no? Que está muy bien. Bien, me he puesto la mega masa. Vale. Perfecto. Me he puesto la mega masa, aunque voy a ir a base de Genkidamas. Lo primero que tenéis que hacer es tener las comunidades al máximo. Tenéis tutoriales en el canal sobre cómo subir la comunidad, ¿vale? Todas las comunidades. Para tener todas las comunidades al máximo, tenéis que tener los emblemas y tenéis que darle bastante caña a la subida de nivel y completar todas las misiones secundarias, ¿vale? Después de tener todas las comunidades al máximo, os recomiendo que subáis de nivel al 250 a Goku, a Vegeta y a Gohan, como tengo yo aquí. No he utilizado ningún hack, ni he parcheado nada, ni ningún mod, ni nada. De hecho, estoy en la versión, como ya veis, de PlayStation 4. Pero sí que tenéis un tutorial, un truco en el canal sobre cómo subir tu personaje de nivel rápido y en 2 o 3 días. Buscadlo, porque en 2 o 3 días lo tenéis subido. Y la verdad es que es una gozada, es una auténtica pasada subir el nivel del personaje así de rápido. Lo siguiente que tenéis que tener, ¿vale? Una vez tengáis al 250 a Gohan y a Vegeta, lo siguiente que tenéis que tener... Bueno, aquí quiero hacer un inciso, ¿vale? Mucha gente está hablando, está diciendo que el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el DLC 1, te va a bajar de nivel 250 al 1. Me gustaría desmentir esto. No hay nada oficial, o por lo menos yo no he encontrado nada oficial. No se sabe si te van a bajar de nivel o no, pero que yo sepa, no me ha llegado información sobre que te vayan a bajar de nivel y vayas a tener que estar al 200 al 1 y volver a subir al 250. No tiene sentido que te borren el progreso de nivel del personaje de todo lo que has conseguido hasta ahora. Por tanto, eso no va a pasar, ¿vale? Eso que yo sepa, no va a pasar. Bien, una vez tenemos los personajes a 250, lo más lógico es que completéis los entrenamientos de la Capsule Corporation. Os pongáis el Super Saiyan 3 automático como tengo yo. Os pongáis bastantes cositas que os van a ayudar. Y sobre todo, ¿vale? Os equipéis con curas, ¿vale? Bueno, eso lo diré después. Después de tener todos los árboles de habilidades subidos al máximo, yo me pondría a Gohan, a Vegeta y a Goku y a Vegeta, a los tres, los subiría a 250, aunque pelearéis con Goku y con Vegeta, creo yo.
y controlaréis a Goku, la batalla será muy difícil y Bills estará al 250. Por eso, os recomiendo, aparte de tener todo el árbol de habilidades subido al máximo y aparte de haber subido el personaje al 250 y haber puesto las mejoras del entrenamiento como el Super Saiyan automático y tal, lo que también recomiendo es que os compréis curas. Que ahora, antes de que llegue el DLC, dejáis la consola encendida, juguéis, hagáis lo que sea, pero consigáis semillas Senshu. Yo tengo 78. El combate cuesta, no es un combate fácil, el personaje lo han puesto bastante difícil, así que habrá que curarse. No creo que sea imposible, pero sí va a ser bastante difícil y yo creo que vais a tener que estar preparados. Tener cura ayudas, tener semillas Senshu y tener todo eso implica ir al combate de la mejor forma posible, ¿vale? Ir de la mejor forma posible y yo creo que así sí que tenéis posibilidades de ganar. Una vez ganado el combate de Bills, os van a dar el Super Saiyan God. Vais a poder jugarlo, vais a poder disfrutarlo. Es brutal el Super Saiyan God, tiene que ser increíble. Tenéis nuevas habilidades, lo vais a ver y va a ser, creo que, increíble. No es un DLC muy fuerte, pero es un DLC que llega pronto, teniendo en cuenta de que salió el juego en enero, febrero, marzo, abril. En abril sale este DLC, mayo, junio, julio, julio o agosto saldría el siguiente. Y para el 2021 a lo mejor estaría el nuevo DLC, que puede estar muy bien. Yo lo que estoy haciendo simplemente, estar en directo en Twitch y todo eso, lo que estoy haciendo simplemente es subir las comunidades. Las tengo subidas, pero me gusta tener, por ejemplo, el nivelito aquí al máximo y todo eso. Y para ello estoy realizando combates. Estaremos en Twitch jugando, con lo cual me vais a poder ver en Twitch hoy o cuando sea. También estamos jugando al WWE, así que no temáis. Vamos a estar ofreciendo contenido. Es brutal todo esto que estoy viviendo. Y ahora vais a ver que me van a dar... Bueno, creo que esos no te dan los secretos del éxito, ¿eh? Lo voy a mirar ahora. Creo que esos no te dan el secreto del éxito. Pero bueno, esos son los tips que vais a tener que necesitar para prepararos, para estar preparados para este DLC número uno, que se viene chido, ¿eh? Se viene chido. Bien, aquí no me están dando los secretos del éxito. Es al derrotar a los mini rojitos. Cuando derrotas a estos villanos, que salen los grandes, es cuando te dan los secretos del éxito. Y la verdad es que merece mucho la pena, porque lo que conseguimos con eso, ya os lo digo, es tener las comunidades al máximo y poder subirlas. Se ha quedado bugueado este. Vale. Perfecto. Me tiro para atrás. Y Genkidamas. Con Genkidamas, esto lo destrozáis fácil. Esto es mejor hacerlo a 250, ¿eh? Esto es mejor hacerlo a 250. Ir jugando al 250 y tenerlo todo preparado al 250. Yo en directo, ¿qué es lo que haré? Pues iré consiguiendo medallas, medallas D, que no las tengo todas aquí en la Play. Tengo 192 medallas D. Sí que tengo orbes, los tengo casi todos, pero los otros orbes no los tengo. Lo que voy a conseguir son medallitas y aparte, pues bueno, pues ir completando desafíos, derrotando enemigos. Que está muy bien, la verdad, todo esto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como parte final de este vídeo, me gustaría que a la serie que fue mi adolescencia, como es WWE SmackDown vs. Raw 2007, le echéis un ojo todos los lunes en el canal SmackDown vs. Raw 2007. Y si queréis ver algo más de SmackDown vs. Raw 2007, lo que podéis hacer es pasaros por Twitch, lo tenéis en la descripción, tanto mi Twitch como mi Instagram como mi Twitter. Lo tenéis ahí, ahí podéis verme cómo juego no solo al SmackDown, sino al Resident Evil, que nos lo hemos pasado 5 veces y estamos completando el trofeo, a los Dragon Balls, al Xenoverse 2 completando el Héroe Coliseo, que está muy bien, todo eso y mucho más en el canal de Twitch. Me podéis seguir, la verdad es que es donde hago directos ahora y donde me siento muy muy a gusto. Y si os han servido los tics o si no tenéis el personaje subido al 250, aprovechar el tutorial. Entrad, subís de nivel, lo miráis y disfrutáis un poquito, que nunca viene mal disfrutar y jugar a videojuegos de Dragon Ball, que está muy bien. Y oye, que Dragon Ball, que nos dure, ¿no? Que nos dure. Subiré un vídeo de Xenoverse mañana, hablaremos sobre el Xenoverse 3, que hay mucha gente que quiere hablar sobre el Xenoverse 3. Han vuelto a ver rumores, cositas, lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, vamos a abrir un debate. Y vamos a estar, pues bueno, pues al tanto de todas las novedades de los videojuegos de Dragon Ball. Desde aquí me despido. Espero que le deis al botón de like a este vídeo. Nos vemos en el siguiente con Kefla. Y nada, chicos, hasta la próxima. Chao, chao.